Si les gusta este casco maravilloso de bombero que llevo en la cabeza, pues papás y mamás cojan a sus niños y a sus niñas. Vosotros pequeños solamente tenéis que acercaros aquí al parque de bomberos de la ciudad de Úbeda y dejar un regalito, un juguete. ¿Para qué? Pues no solamente para llevaros este casco a casa, sino también para colaborar con una iniciativa bellísima, solidaria, y hacer que los niños y niñas más desfavorecidos, aquellos que tienen más complicaciones para recibir los regalos de los Reyes Magos, pues puedan tener un regalo también en estos Reyes. Es una iniciativa que se hizo hace algunos años, pero que se retoma con fuerza y que quiere perdurar en el tiempo. Iniciativa que se impulsa desde JACE, desde Juventud de Acción Católica, que serán los que luego coordinen un poco la recogida de juguetes aquí en el Parque de Bomberos, con la colaboración, por supuesto, de los bomberos de Úbeda y la ayuda también del Ayuntamiento de la ciudad de Úbeda en estas Navidades. Ya están depositando algunos de los regalos. Tienen en este martes y también mañana miércoles para hacerlo, y el día 5 se hará entrega en un estupendo camión de bomberos a los Reyes Magos de todo lo que aquí se deposite. Estoy muy bien acompañada por estos hombres que han decidido prestar este gesto solidario. También estoy con Jerónimo García, concejal de seguridad, de tráfico, también de festejos, en una iniciativa, decía, bellísima, Jero, y que se quiere dar continuidad a ello, ¿no? Sí, la verdad es que es algo muy importante. Es importante, es fundamental que en cada hogar, que en cada casa, pues llegue, en estos momentos tan especiales, ¿no? Pues que llegue también un juguete para los niños, que quizás son los que más disfrutan, siempre hemos defendido, que los más pequeños de la casa son los principales protagonistas de estas fiestas, y yo creo que el día mágico es ese día de los Reyes, ese día 6, y despertarse con un juguete en ese árbol, en esa casa, es algo básico, ¿no? Yo creo que es algo que tienen que tenerlo todos casi por derecho. Este tipo de iniciativa lo que hacemos es sumar a un granito de arena a esa labor que hacen muchos colectivos de nuestra ciudad, como por ejemplo pueden ser las cofradías, como hacen los jóvenes de Acción Católica, como hacen otro tipo de asociaciones, y que con esa labor desinteresada y con ese trabajo plus que hacen en estas fechas tan señaladas, pues bueno, hacen posible que no se quede prácticamente ningún hogar de Úbeda sin un juguete para los más pequeños. Yo creo que es una labor bellísima, es un gesto muy importante cargado de solidaridad en unas Navidades pues que quizás nos toca un poquito más la fibra, y yo creo que lo que hacemos es sumar, ¿no? Y queda bonito en un espacio, en algo como el Parque de Bomberos, que vengan los niños, que lo conozcan, que conozcan los camiones, que conozcan nuestro parque, que para que vean que los bomberos pues son gente cercana, que velan por nuestra seguridad durante los 365 días del año, y también con estos gestos pues le damos también un plus más. Desde luego que sí, velando por la seguridad, que se suele decir que cuando más divertimento, más fiesta hay, más trabajo hay también y más alerta tienen que estar estos profesionales. Álvaro Quevedo, responsable del parque, ¿hay mucho trabajo estos días? Pues bueno, esperemos que no haya mucho, para que los bomberos tampoco le cojan la hora crítica de la Navidad por ahí fuera, pero bueno, al tanto están y hay que salir a todo lo que nos llamen. Una iniciativa esta muy bonita, ¿eh? Pues sí, una iniciativa, como ya he dicho, se hizo hace algunos años, se dejó de hacer y es muy bonito retomarlo para que no se pierda en el tiempo, ¿no? Sí, seguiremos los años sucesivos haciéndolo. Oye, y aparte de este maravilloso casco que tengo yo aquí, que tenemos puesto, ¿qué más buscan los niños cuando vienen aquí a dejar los regalos? Bueno, les gusta ver los camiones, ver el equipamiento que tienen los bomberos, los trajes, y aunque nosotros a lo largo del año, todos los miércoles, tenemos la mañana dedicada a los colegios, seguramente muchos de los niños que vengan ya por aquí ya han estado viéndolo, pero no se cansan, le encantan ver los camiones subirse, tocar la sirena, etcétera.
Recuérdanos el horario, durante toda la mañana del martes y de mañana miércoles. De 11 a 14, sí, de 11 a 2. Muy bien. Preguntar también a Jerónimo por la cabalgata, ya está todo preparado y además que estamos viendo que está teniendo mucho éxito en la puerta del Hospital de Santiago, esos reyes, esos camellos, que además se están cuidando, están siendo muy cuidados por la ciudadanía. Sí, la verdad que hay que agradecer, ya hacíamos el llamamiento cuando poníamos ese mobiliario decorativo navideño y yo creo que es magnífico que vaya acabando las navidades y que se sigan respetando, ¿no? Está siendo un elemento decorativo muy fotografiado que ha gustado mucho a la ciudadanía y a los visitantes, que con eso se hacen las cosas, ¿no? Con esa ilusión y con esas ganas de que llegue a la gente. Y bueno, también agradecer mucho a la ciudadanía pues que estén respetando esa parte, porque como siempre he dicho, es algo que pagamos entre todos con nuestros impuestos y que el respeto de todos pues nos hace que podamos ir mejorando y creciendo año tras año en este tipo de, por ejemplo, de decoración. Uh-huh. Y todo preparado para el día 5, sí, ¿no? Sí, todo. Venimos ahora mismo de preparar las carrozas, de irlas arrancando, de irlas poniendo los motores, los últimos preparativos y bueno, y calentando, como se dice, motores para este día 5, este día mágico, este día cargado de ilusión, que a los niños les encanta, ¿no? Y bueno, y que los mayores lo trabajamos también con la misma o más ilusión todavía, ¿no? Todo perfecto y esperamos que el tiempo parece que nos va a acompañar también, no vamos a tener la incertidumbre del año pasado. Es verdad que hará frío, aconsejamos desde luego a todos los participantes y asistentes que se abriguen bien, sobre todo los más pequeños, porque las temperaturas van a bajar bastante, pero bueno, una vez eso es un momento y luego ya después a disfrutar en la casa y a esperar a levantarse al día 6 y que los reyes pasen por las casas de todos. Muy bien, por las casas de todos y también de los que menos tienen también van a tener su regalito de reyes y nos quedamos con esta estampa porque tenemos por aquí dos pequeños pajes que vienen a colaborar con esta causa y que van a dejar su regalito aquí para colaborar con esos niños que menos tienen en el Parque de Bomberos. Ya saben, martes, miércoles, con esta iniciativa, esta campaña, que ningún niño se quede sin su regalo de Reyes. Jerónimo, Álvaro, gracias. A ti. Muchas gracias. Hasta luego.